¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien. Catherine Orlans. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vale, Nacho! Estoy nerviosa. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Bien, Pito! ¡Vamos, ¡Vamos, ¡qué maravilla, por Dios! ¡Cami! ¡Otro! ¡Cami, qué te llamas! ¡Mañana no hay colegio, eh! ¡Mañana no hay colegio! ¡Mañana no hay colegio! ¡No hay colegio mañana! ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el director? ¿El director dónde está? ¡Allá, allá, allá! ¿A dónde, José? Mañana no hay colegio, hay feriado. Feriado nacional mañana. Gracias, maldito. ¿Qué tal? Qué campeón, ¿eh? Final. Pechita. Escúchame, ven acá. No la podíamos meter. No la podíamos meter nunca. El Gita siempre que esas cortadas ya se son, las mete siempre. Y hoy no la podían meter y aquello, los otros son los jugadorazos. ¿Y qué pasó? ¿Había nervios al principio? Nada, qué sé yo, no sé. Arrancamos muy mal, ¿no? Por nervios. Con ganas de jugar estábamos final. Pero, qué sé yo, ganamos. Y más lindo ganarlo así como en la última jugada, ¿no? Sí, no, impresionante. Me dijo mi viejo, meto una yegua que estaba ahí. Yo iba a meter otra yegua y me dijo, mete esta y metí esa y... Y le definí el partido con esa, me tiré a pasar de saque y les metí gol de otro lado. Y ya ahí se liquidó. Mira los corres. Está bien.
presidente de la Asociación Argentina de Polo, señor Francisco Grignac, va a hacer entrega de la Copa Santa Paula al equipo ganador Las Cañuelas. Ignacio Velasco Gallo. Yo la verdad que les tenía tanta fe, porque le perdían muchísima garra. Son los más chicos de todos los equipos y es la primera vez que participaban, pero tenían tantas ganas que yo les tenía fe. Y además uno de los jugadores fracturado, así que en desventaja. Exactamente, en eso, siempre. La verdad que, sí, que la verdad que sí. Habla un poco del coraje y de la lucha que tienen por este deporte y por lo que lo aman, y la verdad que nada, está buenísimo que participen del colegio, porque yo creo que eso también se transmite y sus compañeros lo ven. Así que creo que suma desde todos lados.